Bueno, aquí estamos de nuevo, después de ese descanso. Yo hago de presentador, de actor, hago de dar los descansos y ahora retomarlo, ¿no? Y cuando hice el descanso, os traté de usted. Yo habitualmente no suelo trataros de usted, nos tratamos de tú, porque este es un programa de estar en familia. Es un programa en el que vosotras y vosotros tenéis la amabilidad de permitirme entrar en vuestras casas y yo os lo agradezco muchísimo. Y es pasar esta hora juntos y normalmente sería con llamadas. Ahora no tenemos un sistema técnico de hacerlo, pero como esto se va a prolongar, pues la próxima vez yo traeré algunos correos, traeré el resumen, los leeré y os iré contestando. Y ya sabéis que yo me entero de los correos cuando Paula me los lee, los emails, los correos que enviáis, ¿no? Pues haremos lo mismo. O le diremos a la emisora que nos den las, ¿cómo le llamáis? Las llamadas, las radiollamadas, y también puedo contestar algún mensaje que haya dejado en la radio algún radio oyente. Bueno, hay una parte muy importante de nuestra actuación en la ciudad que es la desinfección. Vigo es la ciudad más limpia de España. Las escobas de platino que tenemos lo ratifican y ver la ciudad, ¿no? Pues ahora añadimos algo muy importante. Y es que a barrer la ciudad, a limpiar la ciudad, a baldear la ciudad, a recoger residuos sólidos, a la garantía en los contenedores, añadimos desinfección. Y reforzamos y extendimos la desinfección a toda la ciudad. Tenemos 14 equipos en turnos de mañana, tarde y noche. Y estamos desinfectando con cañones, desde coches, desde máquinas de sulfatar, máquinas que funcionan, y desinfectamos la ciudad con líquidos de desinfección. Atendemos, como es natural, más a las zonas de riesgo, pero estamos desinfectando toda la ciudad, todas las parroquias, todos los lugares, todas las carreteras. Sabéis, y a lo mejor algunos lo visteis, que tenemos unos coches que llevan encima un cañón. Tenemos alquilado allá el cañón, hasta ahora nos lo habían sido gratuito, pero como es tiempo, le estamos pagando a la empresa por el alquiler, lo operamos nosotros y vamos con el cañón desinfectando las ciudades. Otros van a pie, otros van en unas máquinas sentados, desinfectando toda la ciudad, todos los barrios y todas las parroquias. Hacemos docenas y docenas y docenas de kilómetros cada día desinfectando. Y mirad, si no hubiera coches aparcados, haríamos el triple. Pero bueno, los coches tienen que estar allí y no es cosa de quitarlo. Os voy a enseñar, porque si leo la lista no acabo hasta el programa del jueves que viene, y no es cosa de tenernos aquí tanto tiempo. La lista de las calles es esto, 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 esto y además todas las parroquias, todas. Alcabre, Beade, Bembrive, Cabral, Candeán, Castrelos, Coruxo, Matamasa, Llans, Comesaña, San Andrés de Comesaña, Sampaio, Sárdoma, Valadares, Zamáns, Teis, Lavadores, Navia y Olla. Pero además, hacemos una desinfección intensísima diaria del pabellón del Berbés, de la zona de Cedro y la unidad móvil de Cedro, de toda la zona de la policía local, incluidos los 23 vehículos que desinfectamos con una desinfección especial cada día y dura 3 días, pero los desinfectamos cada día, los parques de bomberos, el albergue municipal, la zona de protección civil y los 5 vehículos de protección civil, los cementerios y después los bomberos, en una acción especial, desinfectan las zonas, el centro de salud de Teis, da Doblada, de Bolivia,
el Centro de Salud de la calle Cuba, de Rosalía de Castro, de Casco Bello, el Centro de Salud de Pintor Colmeiro, de López Mora, de Colla, el Centro de Salud de Sampaio de Navia, de Coruxo, de Matamá, el Centro de Salud de Sárdoma, de Bembirbe, de Lavadores, el Nicolás Peña y Povisa. Cada día. Y por tanto, a nuestra labor de limpieza añadimos todo esto. ¿Por qué? Porque la desinfección es una gran garantía en contra del coronavirus. En contra del virus hay dos acciones importantísimas. Mejor dicho, tres. Primero, higiene. Higiene, lavar las manos, higiene. Segundo, estar en casa. Tercero, desinfectar la ciudad. Y ahí le damos duro. Ahí le damos duro. En la higiene incluyo las distancias de seguridad en los sitios donde estamos, ¿verdad? Y con estas tres medidas, sobre todo la higiene y las distancias, sobre todo permanecer en casa, pero sobre todo también desinfectar, desinfectar y desinfectar. Y le estamos ganando, estamos ganando. Es cierto que el coronavirus nos hace daño. Yo cada vez que me muestro positivo y fuerte, yo tengo que decir que qué duro es que se vaya un mayor. Qué duro es que se vaya y que no podamos estar para despedirlo. En su entierro, acompañarlo, acompañarla. Pero es así, requiere ese sacrificio y requiere esa fortaleza de la que nos tenemos que proveer, en la que tenemos que estar, porque somos seres humanos sensibles y querríamos poder despedir a todas las mayores, a todos los mayores. Lo mejor es que no lo tuviéramos que despedir, que se quedaran con nosotros. Pero en todo caso, y cuando sucede, pero no es posible. Por eso tenemos que sacar la fortaleza. Bueno, hicimos un esfuerzo muy importante en la seguridad en el transporte, distancias en los autobuses. Saben que los autobuses que van a los hospitales enviamos, y en horas punta, enviamos el oruga y detrás otro autobús. No quiero a nadie en los autobuses en la cercanía unos de otros. Hay que entrar por la puerta atrás. Hay que pagar con la tarjeta y distancia, distancia y distancia. Bueno, suspendimos la SER y la SER nos tiene un coste porque nosotros le tenemos que pagar a la empresa, ¿verdad? Hay unas condiciones, pero le tenemos que pagar porque dejaron de ingresar y, por tanto, el aparcamiento gratuito de la SER le tiene un coste al ayuntamiento, pero fue una buena medida para cooperar con la ciudad, para cooperar con la salud, para cooperar con la sanidad. Le dejamos aparcamientos en las zonas de carga y descarga a los sanitarios que hacen sus giras, que hacen su trabajo, y por tanto contribuimos. Pero contribuimos también haciendo un esfuerzo importantísimo por mantener todo el empleo del ayuntamiento, para tratar de que las familias que dependen del ayuntamiento y de las empresas que trabajan con nosotros pues estén lo menos golpeadas posible en su economía por esta situación. Y, por ejemplo, las escuelas municipales, ¿no? La escuela de música, la escuela de teatro, bueno, pues hacen escuela domiciliaria, les dan clase domiciliaria, quiero decir, a través de red, ¿no? Entran en tu domicilio a través de los ordenadores y de internet. Bueno, pues seguimos abonando los salarios para hacer posible que la gente sufra lo menos posible y puedan comprar y, por tanto, se origine la cadena de mantenimiento de la economía. Nosotros hicimos un esfuerzo muy importante en mantener el empleo, muy importante, porque creemos que en estos momentos todos tenemos que cooperar. Y miren, cuando alguien se va de ERTE y coge un ERTE, porque es imprescindible, eso cuesta. Es decir, el país lo paga, paga esa cantidad, ¿verdad? Tiene un coste y hay que hacerlo, y es solidario. ¿Qué hacemos en el ayuntamiento? Tratamos de mantener el empleo. Tratamos de que nadie quede ni tenga que ir al ERTE si es posible, ¿verdad? Y nosotros sufragamos sus salarios porque nosotros queremos mantener al máximo posible el empleo. El empleo es la vida. Y dentro de nuestra capacidad de actuar, yo soy muy sensible a mantener el empleo. Lo soy en condiciones normales y aún más en estas condiciones tan complicadas. Aplazamos los impuestos municipales,
Suspendimos el pago en las guarderías, en las escuelas municipales, en tanto dure la crisis del COVID, ¿verdad? No vamos a cobrar en las escuelas infantiles, pues claro, ¿cómo van a pagar si los niños y las niñas no van? Pues no. Por cierto, ya solo pagan el 18% en promedio. Las escuelas infantiles del ayuntamiento son de precio muy asequible. Más de la mitad no pagan nada. Y en conjunto, en el promedio, las subvencionamos en el 82%. ¿Y cuánto me gustaría tener muchas escuelas más? La Xunta de Galicia cobra en sus escuelas municipales más del doble que el ayuntamiento. Y es obligación de ellos. La educación infantil es una competencia exclusiva de la Xunta de Galicia. Bueno, yo quiero agradecerle mucho a las ofertas que nos hicieron, ¿verdad? Empresas, y el próximo día traeré la lista para leerla, empresas que hicieron donaciones importantísimas, importantísimas, empresas que más modestamente, porque son más pequeñitas, hicieron donaciones, particulares que nos hicieron donaciones, y yo lo agradezco mucho. Miren, por ejemplo, quiero decir una, ¿no? El Instituto de Investigaciones Oceanográficas, pues nos envió, hablo de memoria, pero más de 10.000 pares de guantes. Los utilizan para sus investigaciones y nos lo enviaron al ayuntamiento. ¿Y sabe qué hizo el ayuntamiento? Los envió a la residencia de Barreiro porque la situación allí era dramática. Y la residencia depende de la Xunta. Pero da igual, las quisimos enviar allí porque aquella residencia, la gente mayor que estaba allí, estaba en una situación dramática. Insisto, dependían de la Xunta. Era la Xunta la que tenía que inspeccionar y garantizar que aquello estuviera bien, pero el material lo enviamos nosotros. Y también quiero decir, ¿verdad? Nosotros en material, en los EPIs, dependemos de lo que nos envíen otras administraciones. ¿Por qué? Pues porque quien puede hacer y quien está haciendo las compras masivas es el gobierno de España. La Xunta de Galicia, en el sistema sanitario de Galicia, no previó lo que iba a pasar. Y a principios de marzo, cuando ya estaba esta crisis desatada y toda la sanidad dependía aún de la Xunta de Galicia, la Xunta no había hecho copio de material. No lo había hecho. Y no se lo voy a recriminar políticamente. Lo que quiero decir es que la crisis irrumpió y cogió a la Xunta y al resto de las comunidades autónomas desprevenidas, pero también a Alemania, a Inglaterra, a Italia, a Francia, no digamos Estados Unidos de América, no digamos Brasil, ¿verdad? Cogió al mundo desprevenido. Y nosotros, en este momento, yo estuve viendo la posibilidad de comprar en China material, pero los intermediarios me dijeron que no lo había. Me dijeron, es imposible, alcalde, no lo vamos a poder traer antes de un mes. Y antes de un mes estará aquí el del gobierno de España. Y por tanto, quien nos lo tiene que dar es el gobierno de España, que se lo pasa a la Xunta de Galicia, y la Xunta de Galicia que nos lo envía a nosotros. Bueno, la Xunta de Galicia hizo acopio de una cantidad de mascarillas que nos las envió. Nos envió, quiero recordar, que unas 14.000. El problema es que esas 14.000 mascarillas están caducadas. Están caducadas desde el año 2014. Y yo le dije a la Xunta que nos digan si sanitaria y técnicamente es posible repartirlas. Porque si es posible, las repartimos. Los que tiene que usar la gente del ayuntamiento, pero se podrían repartir también fuera del ayuntamiento. Y la Xunta de Galicia no nos contesta dando las garantías para que las podamos repartir. Aún hoy enviaron mascarillas, hoy mismo cuando estoy grabando, para nuestro centro de inclusión contra violencia de género. Pues las mascarillas están caducadas desde el año 2014 también. Pero lo enviaron al ámbito de política social del ayuntamiento, pues también están caducadas. Bueno, lo digo para que se sepa que muchas veces
el ayuntamiento no puede tomar algunas decisiones porque dependemos de otras administraciones. Yo les tengo que decir que si algunas cosas estuvieran en mi mano, yo tendría mascarillas para toda la población de Vigo. Pero no está en mi mano. No está. No lo puedo hacer yo. Y después el mercado se saturó y entonces todo el mundo intenta comprar. Y no es un problema de dinero, es un problema de que no lo hay. Por tanto, estamos en esta situación. Yo veo que el gobierno de España ya está empezando a copiar material y efectivamente, pues nosotros permanecemos muy atentos a esto. Yo permanezco muy atentos a esto. Y si de mí dependiera, y si yo tuviera esa posibilidad, yo estaría adquiriendo y tratando de adquirir mascarillas para toda la ciudad, para todos los ciudadanos, porque todos queremos usar una mascarilla cuando vamos por la calle. Bueno, pues en tanto no la tengamos, y teniéndola también, toda la precaución, toda la precaución y toda la precaución, tenemos que ser muy precavidos, ¿verdad? Cuando salimos de casa, cuando vamos al súper, muy precavidos, muy atentos. Y nosotros estamos haciendo el mantenimiento de las actividades esenciales en la ciudad. Y quiero agradecerle su esfuerzo a todos los que voy a citar. Mantenemos la policía local, los bomberos, protección civil, recogida de basura, los servicios sociales, ayuda a domicilio, teleasistencia, la atención a las víctimas de violencia de género, la limpieza viaria, el retén de urgencia de reparaciones de viales y espacios públicos, el servicio de grúa y señalización, la grúa no para multar, sino para quitar coches que aparcan a veces delante de salidas de aparcamientos. El otro día nos encontramos en un aparcamiento de un garaje privado, grandísimo, un coche aparcado. Pues claro, había sanitarios que tenían que salir de allí, pues tuvimos que enviar la grúa. La grúa no va para multar, va para garantizar la salida de aparcamientos donde pueda haber un médico o una médico que quiere salir para ir a hacer su trabajo, ¿verdad? Alumbrado público, desinfección, cementerios, transporte, aparcamientos, porque hay abonados que tienen que entrar y salir, atención a los animales en tantos sitios, la administración electrónica, en suma, todo. Yo le quiero agradecer, pero os quiero agradecer a los que estáis trabajando para que nuestros servicios fundamentales, alimentación y tantos otros, sanidad, no digamos sanidad, ¿verdad?, estén funcionando. A la Policía Nacional, al Ejército, yo os lo quiero agradecer a todos. Y quiero decir que tenemos que seguir de esta forma unidos, unidos y juntos en la ciudad, sabiendo que el avance juntos nos da la fuerza, ¿verdad? Que si avanzamos uno a uno, somos más débiles. Si estamos todos unidos, somos una marcha imparable, imparable. Y por eso yo os quiero decir que yo cada vez me siento más cerca de esta ciudad. Cada vez la quiero más, la admiro más, la aprecio más y la respeto más. Porque estamos mostrando que somos una ciudad excepcional, que somos una ciudad única. Cuando ayer me asomaba y unas señoras a aplaudir, ¿no? Y unas señoras desde la ventana enfrente pues me hacían un saludo amistoso y otros ponían música, yo sentía la cercanía de toda la ciudad. Y sentirla yo significa que todos la sentimos, que todos vosotros sentís la cercanía de las demás, de los demás, y que desde aquí les enviamos un abrazo muy fuerte a los que se contagiaron y a las que se contagiaron. Ellos son los que más lo sufren. Ellas son las que más lo sufren, de Vigo, de toda el área metropolitana. Y un abrazo muy fuerte a toda la familia de todos los que se fueron. Muy fuerte, emocionado. Porque sabemos de su dolor, que también es nuestro dolor. Pero también a toda la gente que estamos en las casas, a la ciudad, porque nuestra vida ahora más que nunca es la ciudad. Nuestra vida ahora más que nunca es estar y sentirnos lo que somos. Una ciudad extraordinaria. Y yo vuelvo a decir y repetirlo, ¿verdad?
Yo en esta vida lo que más quiero es a Cristina, mi mujer, y a Vigo, a la ciudad, a cada una de las personas de esta ciudad, porque son mi vida, porque es a lo que le dedico mi tiempo, pero es donde obtengo la fuerza. Y yo sé que tengo fuerza y la recibo de la ciudad. La recibo de cada una de vosotras, de vosotros, de los que estáis sentados en el sofá viendo este programa y viendo estas letras que aquí atrás están simbólicamente, que ponen Vigo de cerca, y viendo esta palabra Vigo. Y cuando es Vigo, y cuando la digo, siento cada mujer, cada hombre. Y siento a mi lado pues tantas familias que me envían la petición de un vídeo de felicitación para un niño, una niña que celebra su cumple, para un mayor, o un saludo a alguien que está fuera, o un saludo a alguien que está en casa y quiere que la ciudad, el alcalde, lo salude. Y mirad, hay días que grabo 20, 30, 40 y 50 vídeos, y lo hago encantado, porque es nuestra comunicación. Y en este programa hay docenas de miles que ahora nos estamos viendo a través de la tele, pues nos sentimos que caminamos contra esta crisis juntos y que le vamos a ganar. Y que algún día saldremos a la calle y que nos volveremos a sonreír, al principio con muchas cautelas, después ya veremos y tendremos formas distintas, y algún día pues nos reuniremos para recordar a los que se fueron, para recordar la crisis, para recordar el sufrimiento y para recordar también nuestra fuerza y nuestra sonrisa a través de las videoconferencias, nuestra sonrisa en las llamadas telefónicas, nuestra sonrisa por las ventanas, nuestra sonrisa cuando nos cruzamos por las calles a mucha distancia siempre, a mucha distancia. Y por eso yo quiero terminar diciéndoos que a mí me emociona hablaros. Me emociona porque sois extraordinarios, porque sois formidables, porque sois una gente única y porque somos Vigo. Y por eso, dejadme que os dé un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Un abrazo telemático, muy fuerte, fuertísimo. Un abrazo de agradecimiento y reconocimiento infinito a esta gran ciudad, a Vigo. Buenas noches y muchas gracias.